interesantes en esta amplia respuesta ante el cuestionamiento de Alberto Peláez. De entrada, Alberto Peláez lo estaba tratando de llevar al terreno de una confrontación. Desde mi punto de vista, Alberto Peláez quería que el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentara directamente con el presidente de Rusia. Y creo que López Obrador, con ese oficio que le caracteriza, tuvo la habilidad para decir: nosotros respetamos al presidente de Rusia, al presidente de China, al presidente de los Estados Unidos y no somos colonia de nadie. Pero no nos vamos a meter a ese juego de intereses geopolíticos. Entonces, aquí la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a un Alberto Peláez que quería amarrar navajas, quería decir: ya saqué la nota, ya hice que se peleara López Obrador con Putin. Bueno, yo creo que México tiene suficientes problemas como para concentrarse en resolverlos. Hay que reconocer que dejaron la casa tirada los neoliberales y le ha tocado al presidente arreglar problemas de los sexenios anteriores e incluso de las incompetencias de los gobiernos estatales actuales. Ayer estuvieron Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, pidiéndole ayuda a López Obrador porque no pueden con el paquete en sus entidades. Entonces tiene suficiente trabajo López Obrador como para ponerse a pelear con otros países. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente ante esta insistencia de Alberto Peláez. ¿Cuál es su opinión personal de la figura de Vladimiro Putin? Pues es un dirigente como el presidente. Dirigente que metió una guerra terrible. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie. A ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir, y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos, y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo. Y me da mucho gusto que estés aquí y no dejes de venir. Un abrazo, ya es la hora del desayuno. Mañana. Bueno, pues desde mi punto de vista lo paró en seco Alberto Peláez de una forma muy clara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Previamente Alberto Peláez le había comentado a López Obrador que tiene afinidad por él, que siente empatía. A ver qué tanto dijo Alberto Peláez. Yo creo que quería ganarse un poco, pues yo diría que el aplauso. ¿No? ¿Cuál es su opinión personal de la figura de Vladimiro? Un segundo, ahora les pongo parte. En esta ocasión, Alberto Peláez dijo: desde el punto de vista personal, yo tengo mucha empatía por usted. Bueno, a ver, vamos a escuchar algo de lo que planteó. Usted me dijo: no dejes de venir, aquí estoy. En este ejercicio que debo decirle, a mí me gusta, desde el punto de vista periodístico, es de los mejores. Llevo 40 años dedicado a este oficio. Mire, presidente, desde el punto de vista personal, yo tengo mucha empatía con usted. Se lo digo con franqueza. Y desde la franqueza y desde la confianza que tengo, quiero preguntarle lo siguiente. En la mañanera aparece el nombre de España de manera reiterada y no siempre para bien. Es verdad, y puedo estar de acuerdo con usted, que puede haber una serie de grupo, un puñado de empresas que tal vez hayan podido cometer irregularidades, no lo sé, pero pudiera estar de acuerdo con usted.
Pero no es el caso general, presidente. En México hay más de 7.000 empresas españolas. Hay muchos españoles que vienen a trabajar. Yo soy español. Yo me siento muy español. Yo me siento muy madrileño y me siento muy mexicano. Y cuando venimos o vienen a trabajar, venimos con la decencia, como la gran mayoría de las empresas españolas. Por eso que se me hace que no es justo ese tratamiento hacia España. Y debo decir también una cosa, lo digo por todos aquellos que le están siguiendo y en las redes sociales, que ya se han ocupado, ya han visto hace un rato y ya me están dando por todos lados, ¿no? Que la verdad debo decirle que me da un poquito igual. Pero para todos aquellos que dicen que a mí me pagan las empresas españolas, a mí no me paga nadie. Ni las empresas españolas, ni el gobierno. Yo aquí vengo como un periodista que soy, buscando la verdad. La pregunta que le hago, señor presidente, es, más allá de las pausas y de las disculpas y la carta, ¿qué vamos a hacer? Se lo pregunté en el mes de julio. ¿Qué vamos a hacer para que las relaciones comerciales, todas las relaciones, especialmente las comerciales entre España y México, vayan por el buen camino, ahora que va el embajador a Madrid,